Hola Gemini, hoy vamos a hablar sobre cuatro posibles razones por las que no estás progresando y no estás ganando masa muscular. Como siempre intento que estas cuatro razones sean razones generales que se puedan aplicar a la gran mayoría de nosotros y además de la razón o de decirte el fallo que puede que estés cometiendo, voy a tratar de darte una solución para que la puedas aplicar en tu día a día y al final puedas mejorar y progresar más, que es lo que buscamos con cada vídeo y al final es lo que intentamos siempre, intentar ayudar a conseguir nuestro objetivo lo más rápido posible. Así que sin más, pongo la intro como hacemos siempre y comenzamos con estas cuatro razones. La primera razón es, realmente no está ganando masa muscular, quiero decir. Hay mucha gente que dice que no gana masa muscular porque a lo mejor simplemente se mira al espejo y no ve grandes cambios. Al principio, cuando comenzamos a entrenar, es normal ver grandes cambios rápidamente y ver cómo cada mes nuestro cuerpo pega un gran cambio y progresamos mucho. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, a medida que vamos entrenando más y más, los cambios cada vez son más pequeños y menos evidentes. Por lo tanto, es necesario medirse, es necesario pesarse, saber su porcentaje de grasa, tomar la circunferencia del bíceps, del pecho, ver en definitiva distintas medidas para ver si realmente estamos progresando o no. Recuerda que si no estás midiendo algo, simplemente estás suponiendo. Si no estás midiendo tu bíceps o no estás midiendo el contorno de tu pecho, no sabes tu porcentaje de grasa y no sabes cuál es tu peso, no sabes si estás ganando masa muscular, es imposible. Puede ser que estés ganando a lo mejor masa muscular en las piernas y no te estés dando cuenta, o puede ser que el progreso sea lento porque ya has llegado a un nivel avanzado, a un nivel en el que te cuesta mucho progresar. En definitiva, lo que te recomiendo en el primer punto de este vídeo es que comiences a medirte, comiences a conocer tu porcentaje de grasa y tu peso y comiences a llevar un control, porque esta es la única forma de ver realmente si estás o no estás progresando. No te puedes dejar llevar por las fotos ni por lo que ves en el espejo, porque al principio los cambios son evidentes, pero con el paso del tiempo cada vez son más pequeños y los vas a ver menos. Así que comienza a medir y déjate de suponer. El segundo punto de este vídeo es que revises tus expectativas, y es que quizás estás pretendiendo avanzar demasiado rápido, quizás quieres ganar masa muscular mucho más rápido de lo que es posible. Lyle McDonald, por ejemplo, fijó una cantidad de masa muscular que podemos ganar dependiendo de nuestra experiencia en los gimnasios, y esa cantidad es de unos 12-10 kilos de masa muscular el primer año de entrenamiento. El segundo año simplemente ganaríamos entre 5 y 6 kilos, el tercer año entre 2 y 3 kilos de masa muscular, el cuarto año ya nos costaría llegar a ese kilo o kilo 25 de masa muscular, y a partir de ahí cada vez es menos, incluso es tan poco que es que no merece ni la pena calcularlo. Hay que tener en cuenta que estos kilos que podemos ganar por año solo se aplican a los hombres, ya que son cálculos que se han hecho con hombres, pero son cálculos totalmente reales. Intentar ganar más de eso es prácticamente imposible, y mucho menos de forma natural. Por lo tanto, revisa tus expectativas. Puede que te hayas propuesto ganar demasiada masa muscular en muy poco tiempo y que realmente no sea posible. Ciñete a eso, recuerda, unos 10-12 kilos el primer año, unos 6-5 kilos el segundo año, entre 2 y 3 kilos el tercer año, y el cuarto año ya llegarás al kilo como mucho, y a partir de ahí cada vez será menos y menos y menos. Pero bueno, es que es así, simplemente es muy complicado ganar masa muscular. Al principio tenemos mayor facilidad porque digamos que estamos en un estado peor y nuestra genética nos permite evolucionar más, pero con el paso del tiempo, a medida que nos vamos acercando a nuestro límite, cada vez es más y más difícil. Y ten en cuenta que cuando hablo de años de entrenamiento, no hablamos de años haciendo ejercicio, sino hablamos de años intentando ganar masa muscular. Quiero decir, al final del límite no lo va a marcar tanto el tiempo que llevemos entrenando, sino la masa muscular que ya tengamos. Es decir, nuestro cuerpo tendrá una limitación genética por la que podremos llegar a tener X cantidad de músculo. Y a medida que nos vayamos acercando a esa cantidad de músculo, cada vez nos va a costar más tiempo ganar esa cantidad de músculo. Lo digo porque, por ejemplo, hay personas que a lo mejor llevan 3 años entrenando, pero nunca se han centrado en la musculación y a lo mejor simplemente hacían ejercicio cardiovascular o entrenaban la bicicleta o salían a correr. En ese caso, si ahora empezaras a entrenar masa muscular, a entrenar con el objetivo de ganar masa muscular, digamos que te encontrarías en el primer año, ya que tu potencial para ganar masa muscular se encuentra totalmente intacto, digamos. Entonces podrías empezar desde el principio. Espero que me haya explicado bien, creo que se me ha entendido. No se trata tanto de los años que llevemos entrenando, sino de la masa muscular que ya hayamos ganado y de lo cerca que estemos de nuestro límite genético. Al final, para bien o para mal, esto de ganar masa muscular lleva tiempo, lleva mucho tiempo, así que disfruta del camino y sí, trata de progresar, trata de medir tus progresos, pero no te vuelvas loco ni te pongas expectativas muy altas, porque al final es que esto no funciona así. Es un proceso que va poco a poco, pero siempre va hacia adelante y cada vez te verás mejor, te lo garantizo.
El tercer punto es la dieta, y es que es muy importante que estés comiendo más calorías de las que quemas. Si no comes más calorías de las que quemas al final del día, te va a ser imposible añadir ni un gramo de masa muscular a tu cuerpo. Es muy importante que las calorías al final del día sean sobrantes, es decir, que hayas comido más de lo que has quemado y que por lo tanto vayas a ganar peso. Si no estás midiendo de nuevo las calorías que quemas ni las calorías que estás consumiendo, otra vez estás suponiendo. Así que tienes que empezar a medir tus macronutrientes, empezar a medir tu total calórico que comes al final del día. Tienes que saber de forma aproximada las calorías que quemas al final del día, porque esta es la única forma de saber realmente si estás comiendo lo suficiente para conseguir tu objetivo, que es el de ganar masa muscular. Recuerda, mide tus calorías, recuerda también intentar comer siempre entre 1,5 y 2 gramos por kilo de peso corporal de proteína. Come también carbohidratos, come grasas, no te olvides de los micronutrientes, que también son muy, muy importantes. En definitiva, mide tu dieta y deja de suponer que estás comiendo bien, asegúrate de que estás comiendo bien midiendo tu dieta. Y tampoco te vuelvas loco intentando controlar cada pequeña variable al milímetro, que si el tiempo de las comidas, que si el número de comidas al día, el timing, etcétera, etcétera, etcétera. Hace no mucho tiempo hice un vídeo, que te lo voy a dejar por una de estas dos esquinas, en el que hablábamos sobre los factores de la dieta y hablábamos de qué factores influían más en los resultados. Al final, digamos que el 80% de los resultados de una dieta se basan en las calorías, los macronutrientes y los micronutrientes. Así que mide las calorías que comes al final del día, mide tus cantidades de macronutrientes, mide las proteínas que comes, asegúrate de llegar a ese 1,5 o 2 gramos por kilo de peso corporal, y en definitiva añade frutas y verduras a todas tus comidas para también cubrir esos micronutrientes. Con estos tres puntos vas a obtener el 80, el 90% de los resultados que te va a dar la dieta, y no tienes que volverte loco midiendo más allá porque no merece la pena. Y te vuelvo a repetir, si no estás midiendo tu dieta, si no estás midiendo las calorías ni los macronutrientes, estás suponiendo. Es decir, puede que lo estés haciendo bien y puede que no lo estés haciendo bien. Así que déjate de suponer, asegúrate de que lo estás haciendo bien, comienza a medir tu dieta, comienza a medir tus calorías diarias y comienza a obtener resultados de verdad. Y el cuarto punto de este vídeo está centrado en el entrenamiento, y es que hay muchas personas que entrenan siempre, siempre igual. Y cuando digo siempre igual no me refiero a que hagan siempre los mismos ejercicios, es que mantienen siempre los mismos pesos, es que no progresan en sus entrenamientos. Al final del día te das cuenta como que llevan años entrenando y siguen moviendo los mismos pesos en press de banca, los mismos pesos en sentadilla, si es que hacen sentadilla. En definitiva, tienes que asegurarte de progresar con tu entrenamiento. No puedes hacer un entrenamiento 100% enfocado en hipertrofia, porque también debes de ganar fuerzas para ir mejorando e ir consiguiendo resultados mejores. Mi consejo es que si no te gusta la fuerza, no tienes por qué entrenar fuerza siempre, no tiene por qué, puedes hacer entrenamientos de hipertrofia, pero sí te recomiendo que un par de meses al año metas un entrenamiento de fuerza para mejorar tus marcas y dar un pasito más allá, digamos, progresar un poco más en cuanto a marcas y conseguir luego mejores resultados en cuanto a hipertrofia. Te recomiendo entrenamientos como el 5-3-1, entrenamientos como el de Shaco, entrenamientos como el 5x5 si estás empezando. Son entrenamientos que están probados, no te tienes que ir a entrenamientos súper raros, son entrenamientos muy famosos que han hecho miles y miles de personas en el mundo y han obtenido resultados con ellos. Así que no tienes por qué buscarte un entrenamiento súper raro. Usa estos tres, son entrenamientos que funcionan. Usa estos tres entrenamientos 2 o 3 meses al año para mejorar tu fuerza, para conseguir dar un pasito más allá, y luego durante el resto del año haz tu entrenamiento de hipertrofia como lo quieras hacer, con una frecuencia 2, tratando de entrenar cada músculo al menos 2 veces por semana. Verás cómo así los resultados van a mejorar y mucho. Hay un entrenamiento muy famoso también en internet que es el HST, que es el Hypertrophic Specific Training, creo que lo he dicho bien, que básicamente es un entrenamiento que también es muy famoso, es uno de estos programas que prácticamente hace todo el mundo y que está en todos los lados de internet porque se ha demostrado que son programas efectivos y que si se hace se obtienen resultados. Y este en concreto es un entrenamiento que está enfocado 100% a la hipertrofia. Así que puedes, por ejemplo, realizar este entrenamiento 10 o 9 meses al año y los otros 2 o 3 meses te podrás realizar uno de estos entrenamientos que te acabo de mencionar de fuerza para mejorar tu fuerza y mejorar tu progresión. De todos modos, el HST es un entrenamiento que es un poco híbrido y si te das cuenta tiene series con bajas repeticiones en los que nos centramos un poco en la fuerza y luego tiene series a altas repeticiones en los que nos enfocamos un poco en la hipertrofia. Así que defiende un poco todo esto que te estoy diciendo de que está bien hacer entrenamientos de hipertrofia, pero también tienes que centrarte un poco en la fuerza y tratar de mejorar tus marcas si quieres obtener mejores resultados. En definitiva, usa uno de estos entrenamientos, no te vuelvas loco buscando entrenamientos súper raros por ahí. Estos 4 entrenamientos son 4 entrenamientos muy famosos, que están muy bien probados y que son entrenamientos efectivos, y no tienes por qué irte
más allá a buscar un entrenamiento raro que no sabes ni quién lo ha hecho, ni por qué, ni si funciona, ni si está probado. En definitiva, usa estos 4 entrenamientos y déjate de rollos. Por cierto, hablando del HSD, la verdad que es un entrenamiento que quiero probar, no lo he probado. Ahora mismo estoy con el de Shaco y no tengo tiempo para hacer el HSD. Estoy por la mitad más o menos del de Shaco, pero es muy probable que cuando termine con el de Shaco me ponga con el HSD. Si te interesa y quieres que lo grabe todo en el canal, ya sabes, déjame un comentario, déjame tu like. En definitiva, si me dejas feedback de que ese tipo de vídeo o te interesa saber más sobre ese entrenamiento, pues lo subiré al canal. Y nada más, finalmente, estas son las 4 razones por las que creo que hay mucha gente que no obtiene resultados y se acaba estancando. Hablamos de no medir los resultados, de tener expectativas muy altas, hablamos de una dieta incorrecta y de un entrenamiento incorrecto. En definitiva, te puedo asegurar que si cubres estos 4 errores, vas a obtener resultados sí o sí. Entrena bien, come bien, ten unas expectativas correctas y mide tus resultados, porque te puedo asegurar que si haces estos 3 aspectos, los resultados van a llegar. Como siempre te digo, también es muy importante medir siempre los resultados, porque si no estamos midiendo, estamos suponiendo, y cuando supones, a veces las cosas salen bien y a veces no salen bien. Pero si tú mides tus calorías, si tú mides tus entrenamientos y si mides tus progresos, te aseguras de que todo va a ir bien. En fin, finalmente, espero que te haya gustado este vídeo de hoy. Déjame tu like, déjame un comentario con cualquier duda que tengas al respecto, suscríbete si no lo has hecho ya, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, Firmeneco.